Es tiempo de estar tranquilo. Escuche, mi hermano, aquí hay un pleito que se está peleando para la victoria de la iglesia. Ah, no, no me están entendiendo aquí. Yo vengo de El Cibao, me levanté a las 5 de la mañana, rebanso guima, y cuando vengo el guagüero choca, yo digo, ay, hay una palabra que viene del cielo, y no hay diablo que detenga lo que yo digo en la mina. Repa, yo necesito que alguien se conecte aquí, por favor. Alguien adore a Dios. Gloria. Yo me doy cuenta cuando una gente, aleluya, está libre y tiene a Dios con su adoración. Ay, porque hay gente que se quedan tranquilos. Los demonios haciéndole guerra y yo tranquilo. Yo he aprendido algo. Oiga, usted no está en cualquier campamento, mi hermano. Reba Shamaya. Usted no está en cualquier terreno. Uba Sharabakata Rabahayama. Yo he aprendido, aleluya, mi alma alaba a Dios para siempre. Que donde estamos en un terreno de gloria, esto hay que pelearlo. Reba Shaya. Yo he aprendido, siempre he dicho. Si hay alguien que lo está distrayendo, diga la flamorita, déjame pedir el pleito. ¡Gloria! Alguien adora a Dios aquí. Yo siento el león que está caminando. Yo siento el león que se está moviendo. Le mando. Es que una gente que está agradecida del cielo. Una gente que sabe de dónde Dios lo sacó. Es una gente que no puede estar tranquilo, guerrero. Es una gente que tiene que danzar. Tiene que brincar. Tiene que adorar. Abasama. Una gente atada no puede adorar a Dios. Pero una gente libre. Ubasama. Los que están allá, los que están aquí, ellos tienen que ser libres por tu alabanza. Gloria a Dios. Dios mío. Vaya conmigo un versículo que usted conoce mucho. San Juan 8:32. Vaya. Y después vamos al 36. Por ser palabra de Dios, la leo en la comunión del Padre y Espíritu Santo. Amén. Padre y Espíritu Santo. Amén. Dice: y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. El 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seré verdaderamente, lo voy a repetir, si el Hijo libertare, seré verdaderamente. Dale la mano al que está a tu lado, medio rápido, y dile: tú estás libre para libertar a otro. Vamos, dale la mano serio y dile: tú estás libre para libertar a otro. Ay, Dios amado. Gloria a Dios. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Amén. Por eso yo tengo entendido, donde hay hombres y mujeres de Dios, donde hay hombres y mujeres de guerra, anda, Dios amado, el diablo nos manda en los minas mientras esos hombres estén aquí. La gente no me está entendiendo. El diablo nos manda aquí mientras los hombres y las mujeres de Dios estén aquí todavía. Rebasar a la canda. Por eso yo quiero hablar un poquito a los amigos. Cuando yo estuve quitando motores, quitando carteras, aleluya, quitando gloria a Jesús, vendiendo droga, pero yo sabía, alguien entendía que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y sabes que yo decía, oiga, para todo lo que yo decía, no en el tiempo, porque eso es lo que mucha gente dice, no en el tiempo, estoy muy joven, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Pero me llama la atención que mientras yo hacía lo que hacía, había una guerrera orando. Ay, chama, ay, no, no, lo voy a repetir. Aquí hay gente que está orando por su familia, yo le decía, yo te contesto. Upa, ufa, la basa. Oye, lo que cambia lo mina, rebasaya, no son los brujos ni los hechiceros, es la iglesia con autoridad, abasaya, es la iglesia con poder de Dios. Gloria. Mire, yo una ganga llamada los Trinitarios. No tengo vergüenza, los Trinitarios. Yo era de esa ganga, con bebé, caballo, alicate, pinky, aleluya. Yo estaba tan grave que estaba secuestrando gente, la droga me la mandaban de la cárcel. Anda, Dios amado, aleluya. El diablo intentó muchas veces avaliarme, pero como te dije ahorita, había una mujer de rodillas. Ay, Dios mío, no me están entendiendo aquí, por favor. Rebasar a bacanda, la mayama. Yo he aprendido algo. Y es que cuando tú pones, aleluya, tu familia, y le dice al diablo: diablo, mi casa y yo le serviremos a Jehová. Rebasaya, la guerra se tiene que ir, tiene que meterse a Jehová. Uba, rebasaya, porque una iglesia que esté abasaya, haciendo la voluntad de Dios, no es verdad que el diablo va a hacer lo que quiera. Rebasaya, alguien adore. Gloria. Por eso yo estaba atado.
y no entendía, aleluya, lo que era la libertad. Ahora yo me acuerdo, gloria a Jesús para siempre, a la 1 de la mañana salimos en 2 motores, salimos con una pistola de bolita. Escuche esto, mi alma bendice a Dios. Cuando vamos subiendo en Santiago de los Caballeros, 27 de febrero, Colegio de La Salle, yo di este testimonio en Excelencia Cristiana. Cuando vamos subiendo para arriba, estamos caminando para arriba, ay Dios mío, quitamos el motor. Cuando nos tiramos en una bomba, el guachimán salió a Socotue. Cuando el guachimán salió, salió con la escopeta. Y el guachimán lo primero que hizo fue que me tiró como 5 cartuchazos a la vasalla. Y la gente que sabe lo que es una escopeta sabe muy bien que los pedrigones se expanden. Pero usted sabe algo, cuando el guachimán salió con la escopeta, vino un manto y me arropó. Alguien tiene que bendecir a Dios aquí, por favor. Alguien tiene que adorar a Dios aquí, por favor. Que no se tome la alasama. Le vamos a dar candela al diablo que no quiera. Mira cuánto pase. Esta palabra va a ser disertada aquí. Llueve tu meo 20. Anda Dios amado. Porque eso es lo que a mí me gusta. Hay una iglesia que cuando llueve se esconde. Pero hay otra iglesia que camina bajo la... Hay una iglesia que dice, espérate, no me puedo mojar por la ropa. Oye, ¿qué te la dio? Te la otra nueva red. Yo voy a llegar a ver a Dios aquí. ¡Gloria! Y de repente cogemos el motor robado. Cuando subimos por el motor robado, yo le estoy hablando a gente aquí para que entienda que Dios cambia, liberta y transforma. Que si tú no estás en el redil, oye, estos cultos no están golpeando al aire, estos cultos están golpeando al diablo y a las almas para que se arrepientan. Anda Dios amado, esta obra salió del corazón de Dios. Ay, Sharabashaya, porque este evangelio, esta obra no la detiene nadie. Andole Bashai. Adora y basoja. Escuche, cuando yo voy corriendo en el motor, voy subiendo, de repente vienen, aleluya, 4 camionetas, hay poder en Cristo, 2 motores y bando. Ellos venían bajando, yo subiendo, de repente, Ubasaya, los 2 motores que estaban conmigo acelerando, me dejaron botado, remando Limacuma. Pero me llama la atención algo, ay Shaya, que el motor, cuando yo voy frente a frente a los policías, el motor lo primero que hace, eran como las 3, las 2 de la mañana, lo primero que el motor hace lo siguiente, es que tira una candela por el mofle, porque la bujía se dañó, ay Dios mío. Pero me llama la atención, anda Dios amado, que cuando la policía bajaba, el motor se me quedó ahí mismo, frente a frente a La Salle, el colegio era 27 de febrero, cuando yo estoy, yo estoy asustado, yo digo, ayúdenme por favor, nadie quiere ayudarme, ay Shama, nadie quiere socorrerme. De repente mi alma lava el cordero para siempre. De repente yo comienzo a vocear y le digo, oigan, estoy aquí quedado, los que estaban conmigo fueron los primeros que se mandaron. Anda Dios amado, anda Dios de gloria. Pero yo he aprendido en el evangelio que aquí nadie sale corriendo, aquí peleamos todos. Ay Shama, una gente que es libre es una gente que pelea. Rebasaya, y si ve a su hermano derrotar y se levanta, Ubasaya, vamos a pelear por esta junta. Repasada. Gloria. Gloria. Y cuando yo fui subiendo, de repente bajan tú esta guagua. Cuando estos 4, aleluya, camionetas, estos 2 motores, Abashama, se me paran por el lado, Limanso Lima. Yo me asusté, iba a tener el motor, me iba a mandar. Porque una gente que sea ladrón le caben 10, 8 años de cárcel. Yo estuve preso y yo sé qué significa esto. De repente, me acuerdo como ahora, que cuando llegué esa misma noche a mi casa, mi mamá me dijo algo. Y me dijo, mami, oye, yo estuve orando en la madrugada por ti, porque Dios me mostró que el diablo quería hacerte un lío, pero mientras yo oraba, yo veía que él retrocedía. Ay, Abashama, escuche esto, Abashara, Bacanda, la Mahayama, aquí hay gente que Dios la ha sacado de los mamil y lo ha puesto en el palacio, Abashara, Macuma, lo voy a repetir, aquí hay gente que era en los mamil, Dios lo ha puesto en el palacio, Abashara, Bacanda, la Mahayama, Abashoja, y de
repente, escucha esto, mi hermano. Cuando la camioneta se detiene, la camioneta va bajando, yo de repente miré para arriba. Ubanzo, le manda el iba shaya maguma. Cuando yo miré para arriba, vi un manto blanco que me cayó arriba. Cuando me cayó el manto, ubasha, rebasaya. El manto tenía una palabra y la palabra decía misericordia. Usakatoa. Y cuando me cayó arriba, de repente la policía dijo, ¿dónde está que estaba buscando? Gloria. Upa, lepa. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Ubasaya. Cuando Dios tiene propósito con una alma, no hay diablo que destruya lo que Dios dijo. Abasaya. Dios lo pone invisible. Gloria. Y no fue ni primera ni segunda vez. Yo estuve, aleluya, muerto, usted que me ve aquí ahora. Yo me caí a un vacío. Y cuando yo caí al vacío, un rabai shama, yo decía, wow, era un hoyo que no tiene fin. Para los amigos que le estoy hablando aquí, era un hoyo que no tenía fin. Y el hoyo era más profundo. Y yo caía, y yo caía, y yo caía, y yo caía, y yo caía. Ay, Dios mío, ay, Dios amado. Y de repente, yo vi una mano bien grande, bien blanca, que me sacó y me dijo, todavía no es tu tiempo, tú tienes que predicar de mi palabra. Abashama, rebamsoquima. Si tú crees que tú estás aquí de balde, tú te has equivocado. Tú estás aquí porque Dios te trajo, porque hay un trabajo que están haciendo aquí. Abashama. Y Dios dijo, voy a deshacer las obras del diablo y voy a meter la obra de Jesús mal. Abashama. Ay, el amor a Dios. Gloria. Santo Dios. Mira, un lugar en Moca que se llama Sal si Puede, José María Rodríguez. Sal si Puede. Nadie quiere entrar, nadie quiere meterse. Y yo, ok, espérate, Señor, tú me des permiso. Anda, Dios amado, entra a ver. Fui tranquilamente a comprar unos fritos con salame, pastor. Cuando compro unos fritos con salame, se me acerca un muchacho y me dice el muchacho, óyeme, dame 10 pesos. Y sabe que yo le dije, los míos yo no te lo voy a dar para que tú te lo fumes, pero yo tengo algo muy importante que te lo voy a ofrecer en esta abasaba, en esta mañana. Le dije, que no tengo, aleluya, pero si tengo el espíritu del Nazareno. Recibe la gente que tenía ese muchacho, Abashama, en lo mismo lo preciado, la gente que tenía ese muchacho que no podía sacar nada de él. ¿Sabe cómo yo lo vi? Al menos lo vi con colbata y con saco alabando a Dios. Abashama, no, aquí tiene que alabar a Dios, por favor. Gloria. Tú tienes el poder en tu boca para cambiar las cosas. En el nombre de Jesús. Alguien tiene que adorar a Dios. Por eso, si nos vamos a esto, aleluya, cuántas cosas el enemigo ha proclamado de domina. Pero me llama la atención que siempre hay un remanente que no dobla rodilla ante Baal y no mancha su vestidura. Ese es el remanente que está aquí en esta mañana. Ubasha. Ese es ese remanente que está aquí. Y ha dicho, como dijo Isaías, heme aquí, envíame a domina. Yo lo voy a hacer a tu nombre. Gloria. Santo. Alguien adore. Gloria. Por eso cuando dice la Biblia, si elijo libertad, es el dueño de la mente libre. Porque hay gente que todavía no lo ha libertado el hijo. Ay, 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 lo voy a repetir. Se pusieron serios. Hay gente que todavía el hijo no lo ha libertado. Mire, mi alma bendice a Dios por los siglos de los siglos. Anda, Dios amado. Yo he aprendido que cuando nadie en tu familia, oye, hay gente, aleluya, que aquí le han dicho, óyeme, tú no eres nadie. Esa se cree la cristiana, la faldúa, la que tiene botón hasta el cuello. Ese pastor no es pastor nada. Anda, Dios amado. ¿Sabe que yo he aprendido? Cuando la gente me descalifique, ahí fue que Dios me calificó. Ah, no, ah, no, ah, no. Donde quiera que yo he ido para la gloria de Dios, he ido más de 15 cárceles. He caseado el país entero. Y la gente me dice, tú eres muy joven para ser pastor. Y yo le digo, a mí se me aprobó en el cielo. Abasha, rebasha. Dios no necesita aprobación de hombre cuando el cielo ya aprobó. Gloria. Y lo primero que se levanta son los de la familia tuya.
Pero cuando están muertos, ahí vamos a llamar a la guerrera, que esa mira, Dios la usa terrible, porque entienden y saben que verdaderamente Dios te marcó. Anda, Dios amado, sobre ti posee el Espíritu de Dios, sobre ti posee el Hijo, aleluya. Entonces, lo que Cristo le estaba diciendo, aleluya, el que abashama, el que permanece en mí, dijo Cristo, aleluya, y en mi palabra, ese es mi verdaderamente discípulo. Ahora, tú sales a la calle, para todo el mundo es cristiano, hasta el diablo es cristiano. Mentira del diablo. Aquí vamos a ver los frutos. Abashama, aquí vamos a ver si fue el Hijo que lo libertó. La gente tiene que adorar a Dios aquí. Repacó esto, esto es. Siento el león que se está moviendo. Cuidado ahí, levando, le bajo esto, le vas a llamar. Repausa, cuento, le canta, canta, lupando, matando, le va a caer, capú. Repapausa, mancha, me. Yo sé, usted, capú, bacau. Deje tranquilo, yo sé con quién estoy hablando. Bacau, el le puta, cau. Le mando, le va a ir a YouTube. Oiga, aquí hay gente que tuvieron una guerra en la madrugada anoche. Rebasaya. Hay gente que Dios le entrega la victoria en esta noche. Remando Lima Hayama, porque usted sabe algo, y Masara Basaya, le mando una gente que porte gloria, una gente que es perseguida, ay, una gente que es verdaderamente libre por el Santo de Israel, es una gente que es perseguida, pero me llama la atención que Cristo dijo claramente, aleluya, mi paz os doy, y no la doy como este mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Dios te está diciendo en esta hora. Ahora, hay mucha gente que me dice a mí, hay un problemita, y yo, dígame cuál es el problemita. El problemita es el siguiente: la paz de Cristo trae persecución. Y yo dije, claro que sí, es una realidad, trae persecución. Pero la Biblia dice, cuando el Espíritu vino sobre Jesús, ¿qué fue lo que pasó? El mismo Espíritu lo llevó ¿a dónde? Al desierto, para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Por eso una iglesia que vive en el Espíritu, el diablo no puede hacer de frente, sino que después tiene que debatear. Ah, no me entendieron. Gloria. Él puede hacer mueca, pero no puede detener. Sino que el mismo Espíritu tuvo que llevarlo para que, para ser tentado, porque no podía estar en Aisharabacatarabajayama. Le manso quima. Le mando. Ande, Espíritu de Dios. Yo te glorifico. Mira lo que hace una iglesia libre. Abasharabajayama. Remando. Ni manda y ando. Mire, yo comencé en una casa. Aleluya, da el culto. Ubrasharakatue. Le mando limay. Cuando yo comencé en esa casa, pastor, entra un muchacho, un borracho. El borracho entra con una chata de un ron y entra con un cigarrillo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mi alma bendice a Dios por los siglos de los siglos, por las edades. Y de repente el hombre entra. Cuando el hombre entra en la casa, el hombre sale y entra, sale y entra, sale y entra y sale y entra. Anda, Dios amado. Yo digo, Señor, lo agarré allá adelante, lo abracé. Le dije, tú lo traíste, libértalo. No lo dejes que se vaya como venga. Anda, Dios, porque eso es lo que hace la iglesia, que está libre, que da por gracia lo que por gracia recibió. Anda, Dios amado. Es que una iglesia que no le duele la sangre, es una iglesia que todavía no tiene a Dios. Ay, Emasaya, una iglesia que le duele las almas, porque gime por las almas que se están perdiendo. Pastor, yo he ido a lugares, gente que andaban conmigo están, aleluya, presos y muchos muertos. Anda, Dios amado, a la llama. Pero sabe algo, cuando yo veía a esa gente con el cachimbo, la marihuana en la boca, yo me sentaba en un parque y comenzaba a llorar. Y le dije, Señor, ¿por qué yo estoy llorando? Y me dijo el Señor, no eres tú, es lo que yo puse en ti que gime por él. Gloria. Cuando usted ve que alguien llora por las almas, es porque le duele. Cuando tú ves que la iglesia se tira así, es porque le duele las almas. Es una iglesia libre. Mire, y este borracho entró. Cuando el borracho entró, aleluya, sacó el cigarrillo. Cuando sacó el cigarrillo, aleluya, de repente me dice, pastor, yo quiero decir algo. Escucha lo que hace una iglesia de poder y de autoridad. Cuando el hombre dice, yo quiero decir algo con él, el cachimbo en la mano, el cigarrillo en la mano y la chata de un ron, sabe, yo le digo, pase adelante y hable. El hombre se paró adelante. Ay, Dios mío, te amo, Dios.
Anda Espíritu de Dios, anda Dios amado, en el nombre de Jesús. Cuando de repente el hombre sale y dice, déjame decir algo, le digo, párese adelante. Lo primero que el hombre dice, el hombre levanta el cigarrillo para arriba, y lo primero que el hombre dice, ¿usted sabe qué fue? Él dijo, yo estoy cansado que el diablo me tenga atado. Lo pisó, botó la chata y dijo, yo quiero que esto con usted la planeque. Una gente libre tiene a Dios. Gloria a Dios. Cau. Le mando agua. Le mando lima cueco. Una iglesia libre es una iglesia que puede libertar a otros. Una iglesia libre, una iglesia donde el barrio donde ellos viven, por más que el brujo, la brujita le haga frente, sabe que tiene la de perder. Anda Dios amado, porque siempre el diablo, escucha esto, donde quiera que Dios te va a poner, abashama, siempre el diablo levanta una bruja o levanta un brujito. Pero una iglesia que sea libre, una iglesia que tenga Dios, es una iglesia que no le importe ese brujo o esa bruja, sino que, óyeme, se convierte o se muda, una de las dos. Te lo digo por testimonio. Escucha esto. Yo le digo a la iglesia, iglesia, vamos a meternos una semana en ayuno y oración. Cuando íbamos por el miércoles Dios nos entrega una victoria. La victoria es que la bruja del barrio nos tiró un muñeco arriba. De repente, bájenlo, vamos a quemarlo. Cuando lo quemamos, de repente el Señor me dice, dile a la iglesia que ore por misericordia, por la brujita que le está haciendo guerra. Ay Dios mío, mi alma bendice a Dios, mi alma glorifica a Dios. Es que el que te persigue a ti, persigue a Jesús. Lo voy a repetir, el que te persigue a ti, persigue al que te envió. Recándole. Cuando de repente el miércoles estamos orando, de repente, pastor, decimos, vamos del jueves, vamos del sábado para el monte, un remanente de guerra, un campamento de guerra. Abashama, amanecimos guerreando. Hay un hermano que me está llamando, que vive frente a la iglesia, y tú sabes lo que el hermano me dijo. Me dijo, pastor, algo pasó anoche. Y lo que pasó, y me dijo, a la bruja se le prendió la casa en candela. Abashara, hay que alabe a Dios aquí, hay que alabe a Dios. Dale la mano al que está a tu lado rápido y dile, yo soy libre para libertar a otro. Por eso, nosotros tenemos que entender que una gente que fue libertada, una gente que fue procesada, es una gente que no se detiene por las circunstancias, ni por lo que el diablo haya proclamado sobre esa persona. Porque yo he aprendido algo. Escuché esto, mi hermano Pablo me dio una enseñanza muy importante, pastor. Dice la palabra que un día Pablo estaba predicando y en un momento le cayeron a pecar y Pablo lo dieron por muerto. Cuando Pablo lo dieron por muerto, escuche eso, cuando Pablo lo dieron por muerto, Anzolima Cándala Mahayama, dice la Santa Escritura que Pablo se paró y predicó al otro día. Alguien alaba a Dios aquí, por favor. Mi hermano, gócese. Mi hermano, hay espíritus de distracción. Gócese, mi hermano. Remando lima kuma la bajayama. Remaisha la bakuma. Ande Espíritu de Dios. Ande Espíritu de Dios. Ande Espíritu de Dios. Ande Espíritu de Dios. Mire, yo estaba predicando el culto en la calle. A Bashaya. Y se han parado toda clase de gente. Y mando. Cuando la iglesia hace guerra, el que está endemoniado, primero que hace, estoy viendo algo raro, me mando, es que la iglesia está como medio tranquila aquí. ¿Qué es lo que está pasando? Este es un campamento de guerra. Abasha, abasha. Este es un campamento de gloria. Rebaya. Un tipo haciendo mueca en el suelo. Abashaya. Y yo dando un culto. Y el tipo dijo, ok, vamos a ver guerra aquí ahora. El tipo vino para arriba y dijo, veo algo, me voy de aquí. Uleban soleba cae. Alguien tiene que bendecir a Dios. Abashama catala bajayama. Oye, no importa la atadura que hay en los minas, Dios te tiene a ti para abashama, para romper la atadura que hay aquí. Gloria a Dios. Santo Dios. Bendito Dios. Gloria a Dios. Yo lo he entendido esto, mi hermano.
Esto no es para estar jugando. El diablo le queda poco tiempo. Y si él no está jugando, menos yo. Menos yo. Menos yo. Por eso una iglesia que es libre, Dios le lleva las almas que están atadas. Para que yo la liberte. Porque ya tú eres libre. Si no somos libres, ¿cómo podemos libertar a otro? Pero sobre ti posa algo de parte de Dios. Sobre ti posa el Espíritu Santo de Dios. Y donde posa el Espíritu Santo de Dios, ahí hay libertad. Anda, Dios amado. Supongo que hay gente, aleluya, que siempre claudica y dice, pero yo he aprendido algo. Mis santos hermanos, cuando la iglesia es libertad deliberada, anda, Dios de gloria, anda, Espíritu Santo. Mira, tú te das cuenta cuando tú estás haciendo algo para Dios. Mira lo que le dicen al pastor, yo decía ahorita, anda, Dios amado, que de repente vinieron y lo amenazaron. Mire, ya usted se da cuenta cuando usted está haciendo efecto lo que usted está haciendo para Dios. Ahí, aleluya, cuando se levanta el infierno y se levanta gente terrenal, anda, Dios amado, tú no te das cuenta de algo, pastor. Yo he aprendido esto y me he dado cuenta, pastor. Y usted sabe que es que tanta gente que no, tú ni conoces, y ellos no te quieren ni ver. Alaba a Dios, anda, Dios amado. ¿Tú sabes por qué? Es porque tú tienes la luz de Cristo y ellos tienen la tiniebla. Ay, Shama, Shama, porque Cristo dijo que nadie tiene que ver Cristo con Belial. Anda, Dios amado, anda, Dios de gloria. El apóstol Pablo lo dijo claro. Ahora, Cristo dijo esta palabra. Ay, Shama, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Uba, Shama, ay, Amakuma. Por eso, tú dices, pero ese hombre yo no le eché nada a esa mujer me tiene odio, es porque yo estoy, yo tengo la gracia, es porque yo estoy peleando y el diablo está quillado. Gloria a Dios. Tú no te has dado cuenta que tú estás hablando por gente y esa gente tan bravo, quillado contigo. Y es que no es ellos, los demonios que están operando en ellos. Entonces, como tú lo vas a sacar fuera, espérate, no te juntes con fulano, no te juntes con fulanita. Amsoquima. La Biblia dice que se unan ellos a ti, no tú a ellos. Anda, Dios de gloria, anda, Dios de gloria. Ahora, cuando estamos en el campamento hay que pelear, en el campamento, aleluya, hay que arreciar, en el campamento. Ahorita el pastor decía algo y eso me llamaba mucho la atención, y era que él decía que en el campamento, aleluya, aunque llueva, como quiere que esté tranquilo. Si tú analizas, un soldado cuando lo mandan a la guerra, anda, Dios de gloria, es un soldado cuando está caminando, es un soldado cuando se está moviendo. Mi alma bendice a Dios. Por más que llueve, por más que truene, por más que ventee, el soldado se queda igualito. Son soldados, son soldados del mundo, de pelear pleito y cosas, pero nosotros somos soldados de Jesús. Anda, Dios amado, somos soldados de Yeshua. Anda, Dios de gloria, somos soldados del reino. Anda, ay, Shama, anda, Espíritu de Dios. Por eso a mí me llama la atención algo. Le manso, le macaí, rebasaya. Oiga, Dios ha permitido que se acerque gente para la gloria de Dios. Digo esto, con cáncer, con diabetes, y yo he orado y orado y no pasa nada. En un momento le digo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que nada está pasando. Abasaya, y Dios callado, y de repente yo comienzo a llorar. Oiga, un niño de 4 años tenía cáncer en el colon. Cuando el niño tenía 4 años, cáncer del colon. Ay, ya, ay, ya. La mamá llegó llorando a la iglesia. Yo estaba orando. Cuando ella llegó, lloré, lloré, lloré. Y nada pasaba. Le dije, Señor, no entiendo por qué no está pasando nada. Porque este niño no es sanado. Ay, Shama. De repente la mamá está llorando. Y otra mujer más que fue con ella. Cuando ellos comienzan a llorar, de repente yo comienzo a llorar juntamente con ellos. Cuando yo estoy llorando con ellos, de repente yo veo una mano blanca que le entra el niño por la espalda y le agarra aquí y le hace así. Y yo llorando digo, ¿y qué es esto? Y él me dijo, hasta que tú no tengas compasión con las almas, no hay milagro. Hasta que la iglesia no tenga compasión con las almas, no hay liberación. Avanza, repagua. Gloria. ¿Tú sabes por qué hay una generación que Dios la sacó de lo más profundo del mundo? Porque esa generación le duele lo que donde otro está viviendo. Donde otro vive en esas circunstancias, esa persona que es libre le duele. Dice, wow, espera. Verdaderamente.
verdaderamente esa persona está pasando, mira, un momento difícil. Y yo vine en esta mañana a decirle a alguien que Cristo está a la puerta y que te quiere libertar. Escuche, la gente tiene que aprender a aprovechar el tiempo. Aquí termino. Este mundo no aguanta más. Este mundo va de mal en peor. Este mundo está totalmente, oye, esto es algo terrible. La tierra ya está que no aguanta más. La tierra está ya que no soporta. Entonces Dios colocó la iglesia para que marque la diferencia. Hágase conmigo, yo marco la diferencia. Dígalo, yo marco la diferencia. Yo soy diferente, dígalo. Yo soy diferente. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Y yo he aprendido que el diablo no le tiene miedo a multitud. El diablo le tiene miedo a una iglesia diferente. No, lo voy a repetir. El diablo le tiene miedo a una iglesia diferente. Una iglesia que no camina como caminan los demás, sino que camina diferente. Esa es una iglesia que el diablo dice, espérate, ahí viene un ungido y una ungida de Dios. Una iglesia que marca con la... ¡Ay! Que camina con la diferencia. Es una iglesia, aleluya, que no retrocede por lo que digan, anda Dios amado, sino por lo que el cielo ya decretó sobre ella. Anda Dios amado. Yo siento el león de Judá aquí, ulendo y canda y anda y cuando yo venía de camino, a mí me escribió una profeta y esa mujer me habló y me dijo, escucha bien, donde tú vas hay un demonio que va a ser destrozado hoy. Cuando ella me dio esa palabra, veo que el huevo de allá adelante se turbó y pum, le dio un tablazo a uno de claro. Yo dije, pero ven acá, ¿y qué malicia el diablo es esta? De repente, cuando llego al metro, hay una fila más larga que otra cosa. Y yo, pero ¿en cuántas posiciones del diablo es? Pero esa palabra la voy a depositar. El diablo va a tener que salir. Dios mío, siento gloria. Gloria. Siempre cuando, si tú analizas, cuando Cristo dijo vamos al otro lado, se levantó una tempestad. Ahora tú analizas esto. Cuando tú vas a un culto, tú vienes aquí los lunes a tirar candela, el diablo dice van para allá los lunes, tenemos que tratar de frenarlo de una u otra manera. Lo voy a repetir, tenemos que tratarlo de frenarlo de una u otra manera. Es que óigame, yo sé lo que le estoy hablando, mi hermano. Yo he visto en visión, aleluya, para la gloria del Señor. Mi alma bendice a Dios por los siglos de los siglos. Yo he visto tinieblas, he visto mucha oscuridad, pero cuando llega un hombre que porta la gloria de Dios, esa tiniebla se salen corriendo. Y aquí hay muchos hombres y mujeres que son de Dios de verdad. Remanso, libas a llamar. Y cuando dan un paso en la mina y ponen esa bocina, allá en el infierno se dice, hay problema en la mina. Esa gente no se para. Esa gente no se detiene. Yo he aprendido algo, mi hermano. Que Cristo está con la iglesia. Y si Cristo es con nosotros, ¿quién es contra tuya? Levanta tu mano para arriba. Vamos, que siento orar. Agarra el que está a tu lado. Ante Espíritu de Dios, me canto, repatué, limanso clima. Estoy sintiendo que viene de repente. Siento el león. Abre su boca y adora a Dios. Que voy a decir algo que ya lo han dicho aquí. Le manso quima. Ni mando le va a echar a bajayama.
Cuando ayer el diablo ha usado gente brujo y ha enterrado cosas bajo la tierra, pero hoy se va para afuera a Masaya. Aquí no hay frialdad. Repa, rebasada. Aquí no hay división. Aquí está Jehová. Rebasada. Siento el poder. Mira, mira, mira. Uba. Siento el poder. Rebasaya. Yo no me avergüenzo del evangelio. Ese muchacho ahí, cuidado. Uba. Repau. Rebasa. Mira, 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 mira. Uba. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el poder de Dios, ay, Sara Bajayama, rebasoja, y esto es locura para el que se pierde, pero para nosotros es gloria, es Rabá y Samaya. Si la gente tuviera, entendiera el pleito que están peleando estos locos aquí a favor de ellos, se acercaran rápido para acá. ¡Asá! Hay que adorar a Dios aquí. Gloria a Dios. I don't know one. Here we go. Hay cuatro principados que van para el suelo. Remándole, remando. Vamos a la guerra. Unenda Sacatuba Cachaco. Hay un espíritu de Santa Marta que se cae. Hay un espíritu de Belía del Can. Unenda Mancandacando. Hay un espíritu de Belía del Can que Dios me muestra que lo destrona. Mira, mira, cuidado. El rey anda ahí. Ausa. Anaísa se va. Metresilí se va. Cuidado ahí que siento gloria. Upa, epa. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, aquí hay guerrero de verdad! ¡Una mana, 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 mana! ¡Aquí hay guerrero de verdad! ¡Urreba, sharaba, hayaba! ¡Hay gente que se unieron a la visión jugando! ¡Riba, sole, bajayaba! ¡Yo siento gloria! Esa mujer está peleando ahí. Humaua, Lendo, Limay, tu casa está en mi mano, guerrera. Ven para el camino para tu casa. Upa, Lepaue, Liman soy, Liman baitando ahí, Liman sole, Rebasaya, abajo los demonios, arriba la presencia de Jehová. Rebasaya, a la soja, adora a Dios. Gloria. Verdaderamente, oiga, que se sepa que aquí hay gloria. Ansoquima Hayama, que se sepa que aquí hay gloria. Dale, dale, ven. Ule Manso, Liba Hayama, no se desconecte, siga adorando a Dios. Iba Sore la Hayama, remando Lima Kuma, Lima y Saraba Kuma. Dios te guarde Coca-Cola, en el nombre de Jesús. Y Dios alcance tu vida, en el nombre de Jesús. Abasama Hayama, oiga, remando Lima Kuma, Iba Saya. Eso es lo que hace una iglesia libre. Trae liberación en la vida entera. Ubashaya. Donde quiera que se mueve. Mira, 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 mira. Estoy sintiendo que hay gloria que se está moviendo. Estoy viendo Ubau. Limansol. Ubau. Hay gente que está peleando conmigo. Estoy sintiendo gloria, aquí le estoy hablando. Repanso, rinchaya, recanda le basora, repacando le macuma. Alguien adore a Dios, evasaya. Vamos, sigue, 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 sigue peleando. Ufasa, remaishama, ribasaya. Que había un principado tormentando al pueblo de Israel hasta que se levantó un David. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Tú eres libre y donde hay libertad los demonios se turban. Ya tú no eres títere del diablo, tú eres de la presencia de Yeshua. Satán, Satán, siento gloria. Gloria. Santo Dios. No, 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 no. Gloria.
licándole baixa, luba, lembe macubando, lihinda y anda, lembe y comba y comba. Levanzo, levanta tu mano que aquí termine. Una humana, estoy viendo 10 ángeles. Unenda le baica. Le digo, Señor, un mando, le cae. Y esto, un rebaixa maya. Le canta le basaya. Y el Señor me habló, una manoa, ribasoja. Y me dijo, voy a enviar esos ángeles, un rebaixa maya. Porque aquí hay guerreros y guerreras que Dios hoy le abasaba, le echa aceite y lo llena de nivel. Un rebaixa maya. Aquí hay gente que están siendo muy golpeada. El rebaixa arabacama. Ahora le estoy hablando a la iglesia. Hay gente que está siendo muy golpeada y muy menospreciada. Ubasaba. Levanta y canta y canta, cobau. Levanta, libra, hayama. Rebaixa. Pone la mano a esa muchacha que está allá atrás. Rebaixa. En el estómago, una guerrera que le ponga la mano a esa joven, por favor. O mando, le mancha, la bajayama. Recoto en soquima. Y mando. Ubasaya. Vas a dar a luz el ministerio. Ubasaya. El diablo no lo va a basar a mortal. Levaixa. Aunque el mundo te desprecie, yo te recibo. Oye, yo estoy viendo los ángeles que se mueven rápido. Estoy viendo los ángeles que se mueven rápido. Repapay, papay, papay. Padre, ahora, cuando yo cuente tres, anda Dios amado. Ubasaya, levanta tu mano para arriba. Ubansokima, vas a sentir que en tu mano derecha te van a echar aceite. Urrecando basama hayama. Uno, levanta la mano para arriba. Dos, en el nombre de Jesús. Que ahora recibe fuerza, mujer. Recibe fuerza, guerrero. Mira la gloria ahí, mira la gloria ahí. Mira, 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 mira. Mira, 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 levante su mano derecha. Diga conmigo, toda la gloria, toda la honra sea para Dios. Estuvo con ustedes pastor, el evangelista Dilson Marte, desde Moca, felizmente casado con una bella familia. Abra su brazo, ciérrelo. Es un abrazo de mi parte. Dios le bendiga y Dios le guarde. Un aplauso.